Ahí llegué primero. Bien, muy bien. Hola, es que ¿cómo les va? Mal, estoy, bienvenidos estoy a un aire. Programa especial de TN Tecno. Programa especial de TN Tecno. Bueno, ahora Santiago les va a contar por qué es especial. Yo soy Federico Bimaya. Yo soy Santiago Dorrego. Hoy tenemos un especial de Argentina Game Show. Por cuarto año consecutivo estamos en la feria más importante de videojuegos de la Argentina. Y te lo vamos a mostrar todo dentro de un ratito. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Los anteojos. Mirá, son medio de mina, ¿no? Son medio de mina, sí. Un poquito. Ah, son como de Abiuso. Son una diseñadora femenina. Se lo robaste a Abiuso. Son lindos. Sí, me gustaban los de Abiuso y le digo a Marina Abiuso, ay, de hombre, sí, te contacto. Mirá los míos, mirá los míos, pará. Los mostraste en el último programa, Santi. Y bueno, está bien, te iban a mostrarlo de vuelta. Pero estos los garpé, estos jugó Horacio Pagani con esto. Estos no son de canje. Che, claro. Nora Garpena, me dice. Estamos muy fallos, tenés sí, muy lindos colores. Yo tengo como muchos colores, sí, tenés bueno, colores, pintó, Santi, ¿eh? Yo qué sé. ¿Qué remera tenés vos, Volvimos a las remeras de Claudio, de Data X. Nuestro cariño, como siempre. Mirá, como feliz domingo para la juventud y bondad para Very Difficult. Pero hubo unos pases rápidos de ropero y aparecieron remeras antiguas en nuestra colección. Muy bien, ese. Esto es, siempre tenemos la misma discusión por esta remera que sabés que es mía y apareció varias veces. Sí. Uno, es señalética de cuidado, puede aparecer tú. Cuidado, monstruo legendario en el edificio. Arquetípico, claro. Te puede monstruo con tentáculos estilo Lovecraft. O cuidado, gente de sistemas, porque claro, ahí está lleno de cableo, ¿no? Gente técnica. Cuidado, fideo es, mutante. Es señalética pura. Y tengo Alicia en el País de Maravillas. Tengo Alicia en el País de Maravillas. Esta es con la tipografía de la versión de live action, de actores. Me parece, ¿no es la de, pero, ¿no es la de Tim Burton esa? Es la de Tim Burton, exactamente. La primera que se dio. ¿Se la considera live action? Claro. Sí, sí, tenía actores. ¿Es de Disney? Es de Disney, producida por Disney, pero es con actores. Ah, se considera parte de las live action como el libro de la selva, sí, me parece que fue de las que empezó toda esta cuestión. Igual, la película animada de Alicia en el País de Maravillas es una de mis favoritas. Gran película. ¿Sabías un dato? Pará, dato misceláneo muy culturoso, muy culturoso. ¿Ubicás a Aldous Huxley? Sí, claro. ¿Sí? De Un Mundo Feliz. Sí. Ese tipo colaboró en el guión de Alicia en el País de Maravillas. Porque Walt Disney sabía, lo conocía, y sabía que el tipo era fanático del libro de Alicia en el País de Maravillas. Entonces dijo, ¿por qué no me tiras unas ideas para guión? Entonces le tiró unas ideas para guión. Después agarró Walt Disney y hizo así, hizo un bollito y la guardó la cajita de las cositas que no le importaban nada. Y la tiró y no apareció nada de eso. ¿Qué es este? Y la mujer de Aldous Huxley siempre dijo toda la vida, es el guión que más le gustó participar a Aldous, pero no quedó nada en la versión final. Es un gran, yo lo leí hace poco, tengo nenas. Es un gran libro. Varones y nenas, y lo leímos, el libro puro, no adaptaciones. Es muy divertido. Sí, muy es muy psicodélico. Sí, delirante. Muy psicodélico para considerar la época en la que está escrito, sí. Época victoriana, pero es psicodelia en estado puro. Cualquiera sí. Hablaría de influencia de sustancias. Y no, sí. Psicodelia. Psicodelia pura. Delirante. Che, escuchame una cosa. Yes. Se hizo. Esta semana, hace muy poquito, en Buenos Aires, el Argentina Game Show. Por supuesto. Saben que es el salón de videojuegos más importante. Yo no sabía que era el cuarto ya, son un montón. Ya, de... Sí. Costa Salguero así, Costa Salguero que reventaba. Es la primera vez que fui los tres días, porque aparte, este año se hizo, en otros años siempre se había hecho dos días, y un día que por ahí era un feriado, ¿entendés? Que sí, agregaban. Sí, este y, era más incipiente en otras ocasiones. Este año se hizo viernes, sábado y domingo. Un montón de gente había. Fui el viernes, fui el sábado y fui el domingo. Ahora Santi estuvo ahí, ahora les va a contar Santi. Les va a mostrar todo lo que hago ahí. Tengo una sola disquisición. Dentro de los esports, sí. El Fortnite. Sí. ¿Es considerado esport? Es considerado. ¿Per categoría Counter o LOL? No, bueno, no tiene el peso que tiene Counter en el Global Offensive o que tiene el League of Legends, pero están haciendo los desarrolladores de Fortnite, están haciendo todo lo posible para que se pueda convertir en un deporte electrónico, un evento con grandes premios, con jugadores internacionales, con equipos que juegan y demás. Bueno, ustedes quieren ver a un tipo contento, un tipo que trabajó tres días seguidos en el mismo salón, que por ahí podría haber ido una tarde, pero que fue los tres días. Quieren ver a un tipo contento con su trabajo, Santiago Dorrego en el Argentina Game Show.
Bienvenidos a Argentina Game Show, amigos. Una vez más estamos con Teletecno acá en la cuarta edición de la gran fiesta de los videojuegos nacional. La gran fiesta en Argentina de los videojuegos. Cada vez crece más este lugar y cada vez hay más gente apasionada por el universo de los videojuegos. Vamos a ver competencias profesionales de eSports, competencias profesionales de videojuegos. Va a haber una cancha donde hay 11 contra 11, 11 personas jugando al FIFA contra 11 personas. O sea, cada uno va a controlar a un jugador. Uno va a controlar al arquero. ¿Vos podés creer que cada uno va a haber dos? Uno controlando al arquero de cada equipo. Va a haber una arena con 100 jugadores de Fortnite, pero ahí presenciales, las 100 personas jugando todos, uno al lado del otro. Presentaciones exclusivas, invitados especiales, todo eso acá en la Argentina Game Show. Una novedad de la Argentina Game Show fue la presentación oficial por primera vez de Nintendo, que aprovechó para presentar el esperado juego Pokémon Let's Go para Switch. Acá atrás está el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Van a ser los dos candidatos a juego del año. Eso es a lo que apuesta Nintendo, con salida ahora en noviembre. Y tiene una novedad este juego, que no se puede mostrar, está acá atrás. Ya lo probé, está buenísimo, pero no se puede mostrar en cámara. Pero tiene una novedad y eso sí lo puedo mostrar. Es el control. Este es el control de la Pokébola. Con este control podés jugar al Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Tenés que ponértelo así, mirá. La cinta acá. Y además, un anillo. Justamente para que esta Pokébola no termine, ¿sabes dónde, no? En la tele de tu casa. Esa bola joystick de Pokémon no va a tener cable. El cable estaba en la feria para que gente como vos no se la llevara. Cuando salga, va a ser inalámbrica. Este año vamos a lanzar dos juegos muy importantes. Uno es Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Aquí tenemos a Let's Go Pikachu junto con la Pokébola, que uno puede jugar como un mando adicional, algo también muy nuevo y novedoso. Lanza el 16 de noviembre, pero queríamos pues presentarnos acá y pues compartirlo con los fans argentinos, ¿no? Después también tenemos a Super Smash Bros. Ultimate, el último juego de Smash, una franquicia súper importante. Lo más novedoso, tiene todos los personajes que jamás han habido en esa franquicia, van a estar presentes y algunos más. Entonces estamos aquí también dándole al argentino la oportunidad de jugarlo antes de que salga, y eso sería el 7 de diciembre. Viene mucho. Hemos visto mucha demanda por algunas consolas retros que hemos lanzado, la NES, la Super NES. Entonces es otra forma de pues interactuar y darle lo que quiera al fanático. Super Smash Bros. Me da la impresión de que se va a convertir en un juego de competencia mundial. ¿Es la idea de Nintendo que se genere Super Smash Bros. Como un eSport? Mira, nos encanta pues llegar a todo el público, ¿no? Y creamos juegos, muchos que se dan a la competencia, sí, competencia social. Entonces, hay varios juegos. Tienes a ARMS, tienes a Splatoon, tienes a Super Smash Bros., tienes a Mario Kart. Varios juegos que tú puedes jugar con tus amigos, a tener una competencia ahí mismo en tu casa, dándole con una sola consola, ¿no? Y dándole el mando a tu amigo, a tu compañero, o jugar con varias personas. Y también puedes jugar con dos consolas, ¿no? Con el inalámbrico, el wireless, pues local, o puedes jugar en línea. Y ahí también se presta para una competencia ya a una escala mucho más grande. Y acá vengo a hablar con un emprendedor, con Máximo Cavazzani. Es el creador de Preguntados. Si no tenés Preguntados en el celu, bueno, creo que no tenés celu. Vamos a hablar de cómo él hizo para convertirse en desarrollador de videojuegos y cómo sus ideas están conquistando el mundo. Para mí, ser emprendedor significa tratar de enamorarte del problema y no de la solución. Para mí el problema era querer hacer un juego, querer hacer una app, resolver algo que la gente quisiera hacer. Y la solución va cambiando. Yo cuando empecé a programar esta aplicación que te digo para comprar y vender acciones, no sabía el lenguaje que necesitaba para programar en un iPhone. Y me lo puse a hacer igual, lento, a las patadas, leyendo en foros, estando 3 días sin saber cómo seguir la próxima línea, hasta que lo podía lograr. Y después uno se va autoeducando. Preguntados 2 es eso, es la culminación de un montón de esfuerzos anteriores
que nos hicieron darnos cuenta que este era el paso correcto y por suerte la realidad nos está dando la razón. Ya sea de por qué hay un 2 y por qué no actualizamos el 1, o por qué usamos Unity, o por qué hacemos un juego de estas características, o por qué vamos hacia los clanes y nos salimos de las redes sociales, por ejemplo. Todo es aprendizaje sobre aprendizaje, mucho error, pero es como la evolución natural. A la larga parece que hubiese una inteligencia en esa prueba de error constante. No todos fueron videojuegos en la feria, también hubo espacio para la gente que quiere estudiar para trabajar en la industria gamer. Carlos, ¿qué está ofreciendo DaVinci este año? Siempre son muy creativos para la oferta educativa y además me parece que últimamente hay muchísimos chicos queriendo estudiar, ¿no? Programación, diseño de videojuegos. Sí, absolutamente. Es un nicho que ha crecido muchísimo en los últimos años. La escuela lo que siempre intenta es captar todos los públicos de necesidad. De hecho, trabajamos en desarrollo de carrera de videojuegos, la formal, la que son 3 años, donde terminan haciendo realidad virtual, juegos 3D. Como así también intentamos agarrar los otros nichos donde hay gente que todavía no sabe de qué se trata todo esto. Entonces hay preuniversitarios para chicos que están queriendo conocer cómo es el desarrollo, porque es algo realmente complejo. Como así también otras edades. También hacemos cursos para chicos, porque ya los chicos de 9, 11, 14 años están queriendo meterse en esto, tanto en arte, obviamente con varios atajos para que puedan conocer el procedimiento y tener más información que es necesaria. ¿Y cómo está la salida laboral? ¿Cómo está Argentina a nivel de empresa de desarrollo de videojuegos? ¿Pensás que tiene que crecer todavía más? Es inminente que durante los próximos 4 años va a seguir creciendo. Tenemos aproximadamente 80 empresas de desarrollo de videojuegos en el país. Se están facturando más de 80 millones de dólares en el año. El 70% son productos que se exportan. No es casual que los buenos alumnos de este tipo de carreras no terminan y ya tienen lugares importantes en importantes empresas. Son carreras nuevas, no hay muchos profesionales en este tipo de carreras. Si hablamos de feria de videojuegos, también hablamos de productos. Procesadores, accesorios, placas de video y computadoras. Estas son las principales novedades que se presentaron en Argentina Game Show 2018. Lo que estamos haciendo diferente este año es incorporar, además de todos los periféricos que tenemos para PC Gaming, estamos incorporando todo el nuevo lineup que lanzamos este año para consolas, para PlayStation, para Xbox y lo nuevo que acaba de llegar, que es para las Nintendo Switch, que tenemos los primeros auriculares in-ear, que son para el foco de Nintendo Switch y también para todos los que juegan en la parte mobile, ¿no? Lo que vi es que los de Play, por lo menos que vi en la caja, están licenciados, o sea, conseguiste que poner el logo de Play, pero eso es raro, yo no, la verdad que no había visto otros que no fueran de Sony, claro, que tuvieran el logo, la gráfica. Sí, para nosotros eso fue dentro de la categoría de consolas que estamos lanzando ahora y tenemos una perspectiva muy buena para 2019. Fue como un puntapié inicial fantástico porque nos abre un montón de puertas en el sentido de no solamente la venta cruzada con las consolas en sí, sino con toda la base instalada, todo el crecimiento que hubo de Fortnite, que es público y todo el mundo sabe lo que explotó con eso, y toda la red que hay instalada a nivel global de Play, como también incluso de Xbox. Es sumamente importante para nosotros poder entrar en ese usuario que hasta ahora venía utilizando un auricular quizás más o menos. Hoy la verdad que tiene un auricular bueno, con un buen micrófono para poderte comunicar bien en todos los juegos que están explotando a nivel online, es diferencial. El primer desafío que tuvimos fue incorporar más productos en un segmento donde ya estábamos liderando la categoría en muy poco tiempo. Recordá que HyperX tiene como marca de periférico en sí solamente 4 años. Y logramos ser referentes en las 3 categorías, tanto teclados como mouse y auriculares. Y el desafío, como te decía entonces, fue incorporar más productos con otra estrategia, pensado más del lado del marketing para el lado de las consolas. Un producto específico y diferenciar inclusive hasta los canales de venta, ¿no? Nosotros logramos inclusive eso, por lo menos hasta ahora, diferenciar y un mismo usuario no puede ir a comprar en un mismo lugar periféricos para gaming que periféricos para consolas, porque consideramos que son 2 públicos totalmente distintos. Angélica, ¿cómo ves el crecimiento del segmento gamer en la industria y cómo lo ves creciendo en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica excelente. Nosotros vemos a nivel regional, nosotros hemos crecido triple dígito sobre el año pasado
Y a nivel Argentina, o sea, la firma Nusu tiene a Argentina posicionada como número 27 de los top 100 países, obviamente en el mundo. Y no solo eso, pero hay también muchos desarrolladores de videojuegos, de software, que están aquí mismo en la Argentina y lo hacen para el exterior también. Así que Argentina, mucha oportunidad, mucho potencial el país. Bueno, y tenemos muchas actividades también, no solamente los productos lindos, chéveres, muy que la gente venga, los conozca y los disfruten, pero también tenemos otras actividades, tenemos un simulador realidad virtual, tenemos una arena de Fortnite, que vamos a hacer diferentes torneos a lo largo de nuestros días acá, tenemos a cosplays, influencers, o sea, muchas actividades y yo sé que la gente no se va a aburrir aquí, así que los invito a todos para que pasen y vengan y conozcan. Ezequiel, ¿qué trajo Intel a Argentina Game Show? No, la verdad que te agradezco la oportunidad que nos das de poder hablar de novena generación. Estamos haciendo el lanzamiento oficial en Argentina de novena generación de procesadores, empezando por el i5K, i7K y i9K, y en particular el i9K 9900, que es una bestialidad. Tenemos el procesador con la primera vez que lanza Intel para el mercado de gaming masivo, el Core i9-9900K con 8 cores, 16 hilos de ejecución, y la verdad que es el procesador de Intel más rápido que pudimos lograr para gaming. ¿Esto se presentó en Nueva York hace cuándo? ¿Hace muy poquito? Nos presentamos el 8 de octubre y lo tenemos hoy ya acá en el marco de la Argentina Game Show para Argentina. Un lujazo. Aparte te permite hacer todo lo que quieren hacer hoy los gamers, los streamers, todo el que quiera usar a full una compu te lo da novena generación. ¿Cuál? Además de tener 8 cores, tiene 5 GHz de frecuencia turbo, lo que te permite tener cores muy, muy rápido, que es como vos decís, te permite hacer megatasking, que es poder jugar, grabar el video de esa partida y al mismo tiempo hacer streaming por internet, a través de cualquier red social y sin problema, lo puedes hacer tranquilamente. David, ¿qué es lo que trajo Nvidia para Argentina Game Show? Hola, si traemos dos cosas. Uno, esta parte de atrás de mí es como la GeForce Arena, tenemos 80 sistemas de nuestro Battlebox Essentials, que es una GTX 1060, perfecto para PUBG y también como Fortnite, como sea. También tenemos la nueva GeForce RTX 2080 Ti. Hay 12 de estos, el otro en la main stage, para todos los torneos de Fortnite, de PUBG, de Overwatch. Todos los profesionales están jugando en lo mejor. ¿Cómo ves la fiesta? ¿Cómo ves Argentina Game Show? Vos estuviste el año pasado, ¿cómo lo ves en el crecimiento de un año al otro? Soy mi primera vez a un Argentina Game Show, entonces estoy súper feliz. Entonces entramos un poco pequeño para tomar el sabor. Me encantó, hay la energía, la gente, todo. Obviamente le encantan juegos y soy muy feliz. Entonces ya estoy mirando qué puedo hacer mejor next year. ¿Y cómo ves el crecimiento del segmento de gaming en PC en la Argentina, en Latinoamérica? Estamos mirando toda Latinoamérica, es creciendo rapidísimo. Hace 3, 4, 5 años, console era posible más popular. Ya estamos mirando con juegos como PUBG, Fortnite, que hay un shift, hay un cambio de PC, llegando más y más popular. Y si miramos aquí, adentro de Argentina Game Show, 85% de las máquinas, 90% son de PC, no son de console. Entonces, estamos bien felices cómo está creciendo en Argentina y en la región. Bueno, es un cambio, ¿no? La gente, los chicos están empezando a jugar de vuelta en PC, de vuelta están armando computadoras o están queriendo tener un móvil, una computadora móvil, una computadora portátil también con un chip Nvidia. ¿Cómo ves el crecimiento en el segmento de notebooks de Nvidia? Porque hasta ahora uno pedía una notebook y la pedía así como venía, ¿no? Con el chip integrado, pero cada vez más los chicos están pidiendo una placa Nvidia. Sí, en los portátiles ya cambió. Una cosa que ayuda a Argentina mucho era hace 2 años se cambiaron las tarifas. Entonces, el precio de los laptops, los portátiles, se bajaron muy, muy mucho. Y pasado los sistemas son más accesibles. Y estamos también mirando un sistema balanceado
una GTX 1060 con 45. Es un perfecto precio-rendimiento para que si compras hoy, va a funcionar por 3, 4, 5 años en el futuro.